La evaluación básica del año que termina, del año 2017, no puede partir de la idea de que fue malo o fue bueno, porque en definitiva tú tienes que ver los hechos sobre, en su justa dimensión, sobre un marco, ¿verdad?, de lógica del desarrollo social de una nación, de un país como la República Dominicana, que cada día va cambiando en muchísimos aspectos. Así lo manifestó el magistrado Amado José Rosa, procurador de la Corte de Apelación en esta ciudad de San Francisco de Macorís, haciendo referencia a la situación actual en el ámbito justicia, las fortalezas y debilidades del sistema. Nosotros, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, por ejemplo, ha creado oficinas de violencia de género y ha atendido las que tiene. La oficina de aquí, por ejemplo, trabaja de manera permanente 24/7, lo que quiere decir que por ese lado hemos tenido problemas, pero ha estado la alerta de las autoridades. En San Francisco de Macorís nosotros tenemos una justicia que se ha visto acogotada por algunos escándalos en este año, pero eso no quiere decir que la gente tenga que descreer en la justicia. Siento mucha desazón en la sociedad. La gente habla de la justicia como un lugar donde la impunidad campea por su fuero, y eso no es exactamente así, porque lo que pasa es que los hechos se ven sobre la base del momentum. O sea, la información te llega en el momento álgido, en el momento donde la información está más alta, pero luego nadie se preocupa por saber qué pasó con ese caso. Sobre todo, y ahí hay un tema que quizás ustedes como periodistas pueden aclararle a la gente, el asunto de las medidas de coerción. El hecho de que un imputado de un crimen, por horrendo que sea, se le aplique una medida de coerción que no sea necesariamente la prisión preventiva, no quiere decir que el caso terminó ahí. De hecho, hay muchísimos con prisión preventiva que debieran estar en la calle, porque los casos por los cuales se le aplicó esa prisión preventiva son bagatelas o son casos que no ameritaban en su momento una prisión preventiva. Y también se da lo contrario: algunos que probablemente debían de estar en prisión preventiva tienen garantías económicas. Ahora, ni una cosa ni la otra quiere decir que el caso terminó ahí y que ya la impunidad lo arropó y que eso se acabó. No necesariamente. La medida de coerción es un primer escalón, es un primer momento del proceso. Luego, al final, si el periodista o si el ciudadano se interesa por el caso y sigue investigando, se podría dar cuenta que ya esa persona incluso fue condenada o pasó incluso por la Corte de Apelación con una sentencia apelada y todo eso, y que a lo mejor ya está cumpliendo condena. Pero la gente no se preocupa por esa parte. Agregó que a pesar de los sonados casos que han estado en la palestra pública, la Procuraduría ha obtenido importantes logros. Por lo que yo te podría decir que entre la evaluación de la evaluación, digamos, judicial o jurídica del año 2017, quizás no ha sido muy buena por esas sacudidas que hemos tenido, pero ciertamente tenemos la otra parte, que es la que hay que ver también, el hecho de que la autoridad ha asumido su rol, se ha apoderado de los conflictos y de las circunstancias y los ha enfrentado en su debido tiempo. NTN, Yoani Paulino.